Muy buenas tardes, este es un noticiero TV Aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día viernes 14 de junio del 2013. Juntos lograremos cerrar la enorme brecha entre educación rural y urbana. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Efemérides para el día de hoy. Entrega alcalde Cabeño certificado a estudiantes de INEA. Su gustada sección No se vale. TV Aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias mil por su atención. Este es su noticiero TV Aquí Los Cabos por Internet. Como siempre, mi compañera Amparo Hernández, muy buenas tardes. Pues vámonos de lleno a la información. En el gobierno del estado, trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Hoy, tenemos más y mejores aulas, la nueva Universidad Tecnológica. Tus hijos tienen uniformes, útiles escolares gratuitos y ampliamos el número de becas. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate. Juntos lograremos cerrar la enorme brecha entre educación rural y urbana. Así lo mencionó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor. Con la comunión de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, se logrará cerrar la enorme brecha entre la educación rural y urbana, afirmó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al firmar el convenio para el fortalecimiento del programa de educación comunitaria con CONAFE, con la directora nacional del organismo, Carolina Villano, Austria. El Ejecutivo expresó que en este estado se han trabajado por el fortalecimiento a la educación, principalmente en la zona rural, por lo que al reconocer esta situación se ha trabajado de la mano del gobierno federal para ir buscando mejores condiciones de los niños y jóvenes de las zonas apartadas y así tengan una formación académica digna y de calidad. Para lograr que esta brecha de los niños del área rural se vaya cerrando comparativamente con la urbana. Directora, gracias, gracias de todo corazón. Yo sé lo que significa que de la noche a la mañana se pueda dar un incremento presupuestal a veces del 5%. Y que de un solo golpe, con mucha voluntad, hayas tomado la decisión de duplicar el esfuerzo para ir mejorando las condiciones de las escuelas rurales, pero además triplicar el recurso para lo que son mobiliarios. Créeme que todos los subcalifornianos te lo agradecemos. Que en el siguiente ejercicio presupuestal también Baja California Sur habrá de corresponder a los esfuerzos que ustedes están haciendo anticipadamente. Quiero que todos los niños de Baja California Sur tengan esa oportunidad que Michelle tan acertadamente supo aprovechar. Pero significa más el beneficio hacia los educandos y para los propios instructores comunitarios, además de la incremento para infraestructura y del equipamiento, señaló. Es un reto que nos convoca a los docentes, a los maestros, a los instructores, a los padres de familia, a todos, para poder modificar las cosas. Por eso estamos aquí, en esta hermosa comunidad, para comprometernos con Baja California, para decirle al gobernador que este convenio significa fortalecer el sistema de CONAFE, que le agradecemos su interés y que por la mañana hemos platicado de elevar al doble el recurso para la infraestructura. Y también nos hemos comprometido con el gobernador a elevar al triple el dinero para el equipamiento de las escuelas compensadas y de las escuelas de la educación comunitaria. Y con este convenio que acabamos de firmar, queremos que el contenido del mismo sea directamente para mejorar los incentivos a los instructores comunitarios. Ahora escuchemos unas cápsulas informativas del Ayuntamiento de La Paz. Todo conductor de vehículo deberá conservar una distancia del vehículo que le precede. Frena manteniéndote al menos 7 metros de distancia para una circulación segura. Con seguridad, hacemos la paz. Esta semana iniciaron los foros de consulta sobre el Plan de Acción ante el Cambio Climático para la Ciudad de La Paz,
que reunirá a especialistas del tema en nuestra capital. Los foros fueron convocados por el 14º Ayuntamiento de La Paz, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Internacional de la Comunidad AC, Banamex y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La consulta que se hará a la población de nuestra ciudad parte del estudio que realizaron investigadores de la UAPS y el CIPNOR durante 6 meses, que incluye un diagnóstico, así como una propuesta para actuar ante los efectos del cambio climático en la capital sudcaliforniana. Durante la inauguración, la alcaldesa de La Paz destacó la importancia de este tipo de trabajos para asegurar el futuro de nuestra ciudad. En la misma inauguración, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Jennifer Dorothy Vigara Rodríguez, se refirió a la trascendencia de que La Paz sea primer municipio en México que realice este tipo de acciones. Con el propósito de establecer políticas integrales de corto, mediano y largo plazo para la planificación del municipio, se instaló la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación con la presencia de la alcaldesa Estela Ponce Beltrán el pasado 3 de junio. Los integrantes del órgano de gobierno del instituto, que representan a diversas instancias y organismos relacionados con el desarrollo urbano de La Paz, se reunieron en la sala de Cabildo, en donde la jefa del gobierno municipal les tomó la protesta. Ante ellos, la alcaldesa comentó las acciones inmediatas de la puesta en marcha del organismo. En este mismo acto, se propuso y se aceptó como directora del instituto a la arquitecta Patricia Verónica Jiménez Pérez, quien señaló las líneas de acción que se implementarán con visión de largo plazo. La Junta de Gobierno está integrada por los regidores José Yaquelel Ramírez Pérez y Ricardo Fioliguera, el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Tito Fenech Cardosa, la directora de Planeación Urbana y Ecología, Rosa María Sánchez Mendoza, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, Carlos Garzón Rubio y Ricardo García de León Coria, los representantes de la Federación de Colegios de Profesionistas, Jerónimo Humada Navarro y Aldo Aguayo Álvarez, en representación de la UAPS, Dante Delgado, y la representante del CIPNOR, Aradit Castellanos Vera. Cabe mencionar que dicho instituto, a pesar de que había sido creado en 2008, las administraciones anteriores dejaron pendiente su puesta en marcha, por lo que el gobierno de Ponce Beltrán se dio a la tarea de trabajar con las asociaciones involucradas en la planeación del municipio a efecto de lograr una conformación que atienda los intereses generales de la población. Las efemérides para el día de hoy. Muy buenos días. Pablo L. Martínez. El historiador Pablo Leocadio Martínez Márquez vio la primera luz en Santa Anita, delegación de San José del Cabo, Baja California Sur, un 3 de enero de 1898. Sus estudios elementales los realizó en su pueblo natal y en San José del Cabo. De esta época conserva diplomas por Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Al concluir su primaria, ingresó en la Academia para Maestros, especie de escuela normal rural, que el profesor Vicente B. Ibarra creó en ese lugar, habiendo terminado el ciclo de 3 años de 1912 a 1915. Sin embargo, desde 1914, al triunfar la Revolución Mexicana, obtuvo el cargo de maestro de la Federación. Simultáneamente a su preparación docente, cursó con el sacerdote italiano Celestino Crisciotti 1 año de Geografía e Historia Universal y 2 de Latín y Raíces Griegas. De 1922 a 1924 estudió las materias del programa de la Escuela Normal de México bajo la dirección del educador poblano Pedro González Orduña. De 1947 a 1952 cursó 5 años de inglés en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Falleció el 9 de enero de 1970 en la Ciudad de México y fue traído a La Paz, donde recibió honores y un día después
fue sepultado en su tierra natal, San José del Cabo, Baja California Sur. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Aldea, Onzapa de los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Aplica las excepciones. Entrega el alcalde Antonio Agúndez Montaño certificados a estudiantes de INEA. Con gran alegría, 21 estudiantes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos recibieron sus certificados de nivel básico y medio superior de manos del presidente municipal de Los Cabos, ingeniero José Antonio Agúndez Montaño, quien destacó que es un municipio educado, es sinónimo de progreso y prosperidad. Agúndez Montaño reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron sus estudios, así como de quienes lo hacen posible, ya que a través del esfuerzo diario se construye el municipio que todos queremos. Mis felicitaciones por esa dedicación y por buscar mejores oportunidades para el beneficio de sus familias. En el evento, donde también el presidente municipal estuvo acompañado de su esposa Gloria Gabarain de Agúndez, presidenta del sistema DIF, señaló que no existe adversidad para cumplir los sueños. Ustedes son los mejores ejemplos del querer es poder. Como gobierno tenemos la responsabilidad de apoyarlos para que alcancen sus objetivos, acotó Agúndez Montaño. Para concluir, Antonio Agúndez afirmó que nuestro compromiso que existe por parte del gobierno municipal con la educación destaca el programa Presidente en tu Escuela, a través del cual se entrega material deportivo y oficina, así como la rehabilitación integral de la institución educativa que se visita, para que los niños y jóvenes reciban los conocimientos necesarios dentro de un espacio digno y seguro. Ahora veamos su gustada sección No se vale, con nuestro director Emilio Villegas. No se vale, no se vale. Tache, tache, recontra tache. Al maloso hay que tacharlo. No se vale, no se vale. Tache, tache, recontra tache. Tache, tache, recontra tache. Tache, tachón, tachini, tanchete. Váyanse. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Emilio Rodolfo Villegas Espino. Gracias mil por su atención. Esta es su gustada sección de No se vale, no se vale. Mire, los incendios aquí en Los Cabos están al día. Cuando no es el estero, es un palmar, es un incendio provocado, es una recicladora que se encuentra ahí en el vado de Santa Rosa, lleno de producto plástico con aceite. Y el último, en un baldío lleno de hojarasca. Lo malo de esto es que el incendio, por una o por otra forma, se da. Y eso es contaminación y son daños a la ecología. Por eso, a todas esas personas que están encargados de eso, ya tienen que ponerse bien las pilas para darle un verdadero remedio a esta situación. Y a las personas que por su gusto le prenden fuego, que son piromaniáticos, o a los que por querer quemar basura lo hacen de la manera más estúpida y provocan un incendio, hoy se ganaron su tache, tache y recontratache. Que vayan a prenderle fuego allá a su casa, a lo mejor ya cuando vean que se quedan sin casa, pues ya piensen lo peligroso que es el fuego. No se vale. Da coraje, hasta la próxima. Ahora veamos qué nos depara el clima para hoy.
Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa para este viernes 14 de junio, que el país, observe usted, el país sigue recibiendo un gran torrente de humedad que se ha generado en el Océano Pacífico, no solamente como humedad, sino también como nubosidad, y que cubre casi todo nuestro territorio. Y por lo tanto, también casi todo nuestro territorio tendremos algunas precipitaciones que van a ser realmente muy importantes, que serán muy fuertes en el occidente, serán de fuertes a muy fuertes en el sur y el sureste de la República Mexicana. También podemos destacar algunas fuertes incluso en lo que es Guanajuato, en San Luis Potosí, y vámonos al norte, Tamaulipas, Coahuila y el estado de Chihuahua. Fuertes precipitaciones se pueden esperar en el transcurso de las próximas 24 horas debido a esto, precisamente a esta dotación de humedad persistente sobre lo que es la República Mexicana. También podemos mencionarle a usted sobre las condiciones de temperatura en el norte del litoral del Pacífico. No quita el dedo del renglón, observe usted ese mercurio, 41 grados de temperatura máxima en Sonora, en el estado de Sonora. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con la información. Recuerde que tenemos dos canales abiertos: teléfono de oficina 12-401-21 y nuestro correo electrónico, que es tvaquiloscabos@yahoo.com.mx. Su comentario es muy importante. Recuerde, gota a gota, el agua se agota. Por eso, no la tires, no la desperdicies. Cuídenla, el agua es vital. También es vital pagar a tiempo el recibo para que UNZAPAS tenga el recurso y pueda darnos este servicio de calidad que nosotros deseamos. Es muy costoso llegar el agua a tu llavecita. Por eso hay que valorarla. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández. Y yo soy Emilio Rodolfo Villegas Espino. Gracias mil por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Como siempre, las recomendaciones: no las echen al saco roto, que no les entren por aquí, les salgan por acá. Son importantes estas recomendaciones. Use su cinturón. Guarde su distancia. Los accidentes están en un instante, se forman cuando menos se lo espera. Tiene que estar prevenido a ellos. Maneje despacio, y si va a ingerir bebidas alcohólicas, lleve conductor designado. Diviértase, está en el paraíso de México. Diviértase sanamente en compañía de su familia. Sin y exponer. Sobre todo, no la enlute. Pásela bien. Hasta el lunes.